Juanjo, acá en la ciudad nuevamente. Feliz de la vida, Fer, sí. La verdad que contento de volver a Rosito después de mucho tiempo. Después de un año encerrado y en un marco como este, con muchísima gente que vino, por suerte, gracias. Y acompañado de grandes artistas como ves ahora. Y feliz de tocar para mi gente. Bueno, por ahí contanos un poquito cómo es la actualidad de Juanjo Tecón. Bueno, por suerte, girando. Vengo de Buenos Aires, de Chaco y de Santa Fe de tocar. Esta es la novena fecha en el mes de febrero. Algo que realmente me hace sentir muy agradecido porque después de un año de estar parado, hacer 9 conciertos en tan poco tiempo es una bendición, así que no puedo más que agradecer a la vida y qué mejor que cerrar el mes acá en mi ciudad, acompañado de familia, de amigos. Así que bueno, la palabra es agradecimiento. Por ahí lo hablábamos el otro día, lo hablábamos mucho con Juan con respecto a aquellos recitales que se llevaban a cabo en cinema. Sí. Bueno, uno lo extraña mucho eso. Bueno, una época maravillosa, creo que también fuiste un precursor, ¿no? A la hora de transmitir por internet. Ahora lo hace todo el mundo. Pero creo que fue un puntapié inicial para también animar a la gente a apostar en los artistas locales. Y creo que está dando sus frutos, está lleno de gente. Desde la prueba de sonido que se empezó a arrimar gente. Así que estoy súper feliz y te vuelvo a repetir, la palabra creo que es agradecido. Juanjo, Arroyito, ¿qué viene después? Bueno, Arroyito, ya vuelvo el mes que viene a Resistencia y a Capital Federal para seguir tocando y creo que para abril nos vamos a Entre Ríos. Así que a seguir tocando y feliz de la vida, terminar de grabar el disco ya en las próximas semanas y bueno, a seguir rodando. Bueno, eso queremos preguntarte, ¿cuánto está faltando para el disco? 2 meses, más o menos. Si te tengo que poner un número, 2 meses. Pasa que cada vez que tiene un número, le pifio. Pero va a estar, la pandemia dilató absolutamente todo. La idea era tener el disco listo para diciembre del año pasado. Pero bueno, todos sabrán entender que el clima no favoreció. Estaba grabando el disco en Rosario en Capital y bueno, tuvimos que cortar. Pero bueno, las cosas suceden por algo y la verdad que estoy súper contento como estamos llevando el disco adelante. Y acompañado de muchísima gente, se sumó en la última parte del disco Fernando Samalea, que es el baterista de Charly García, de Cerati. Y una bendición de Dios, ¿viste? Así que agradecido, Fer, vos sabés de mi lucha de todos estos años, de mi trabajo, porque me acompañaste siempre. Así que, bueno, feliz de la vida, Fernando. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, la verdad que como nono rockero... El nono rockero está cada vez más joven. Che, decía a Juan el otro día y se reía, le digo yo. Bueno, por ahí le digo, es un gusto verte, Juanjo. Es un gusto verte bien. Y poder hacer lo que tanto te gusta y seguirla luchando por el arte, por la música. Y bueno, desearte siempre lo mejor, eso es lo que a nosotros nos nace a la distancia, tenerte acá y poder decírtelo. Vos sabés que siempre nosotros acompañamos, que ustedes siempre el éxito los acompaña. Lo sé, gracias Fernando, yo soy un agradecido, siempre te agradecí el acompañamiento. Es fundamental de los medios de la ciudad particularmente, pueden venir medios de todas partes. Pero los medios de la ciudad son fundamentales porque nuestra gente los sigue. Entonces, sentir el acompañamiento desde los cines de aquellos años hasta ahora creo que ha servido muchísimo. Y soy un agradecido del trato, del cariño que me tenés siempre, el respeto que es mutuo. Y bueno, no decaiga, te quiero seguir viendo por acá. No, vamos a seguir. Ya te voy a llevar de gira por el Chaco. Estaría bueno. Te lo prometo. Bueno, Paco, gracias siempre. Por favor, gracias a todos. A vos y gracias a toda la gente que vino y nos vemos la próxima. Ser feliz, solo que fui.